Bueno, nos encontramos en las afueras del hospital Juan Domingo Perón en estos momentos. El motivo por el que estamos aquí es por un hecho lamentable que ha sucedido en nuestra ciudad. Bueno, hoy aproximadamente a las 15 horas en el barrio San Juan se ha dado un homicidio, ¿sí? En nuestra ciudad, en la calle Ecuador, entre avenida 9 de Julio y calle 12 de Octubre. Falleció una joven por causa de un intento de asalto. Aún se sigue investigando si este intento de asalto sería con intención de sustraerle la motocicleta o un teléfono celular. Lo que sí sabemos es que la víctima fue identificada como Nicole Yepes, una joven de 21 años de barrio San Juan. Y bueno, este hecho es algo que conmociona a nuestra ciudad y algo que conmociona también obviamente a toda su familia. Y nosotros, en el marco del respeto, respetando este momento duro y difícil que está atravesando esta familia, vinimos aquí a hacer justamente un informe. Lo que sí sabemos es que podría haber un detenido menor de edad por este intento de asalto. Volvemos a recordar, el nombre de la joven es Nicole Yepes, de 21 años, bueno, no tiene hijos, una joven que estaría al cuidado de un sobrino. Y bueno, este es un hecho que ha pasado aquí en nuestra ciudad aproximadamente a las 15 horas. Momento, estoy aquí en los pasillos de la morgue del Hospital Juan Domingo Perón. En estos momentos se está realizando una autopsia, ¿sí?, a una joven de 21 años que falleció lamentablemente tras ser asaltado en un intento de asalto, en realidad, en barrio San Juan. Según la información que pudimos recopilar, la joven habría sufrido este intento de asalto en la calle Ecuador entre 12 de octubre y 9 de julio. Nosotros vinimos aquí a la morgue del Hospital Juan Domingo Perón. Seguridad nos dice que necesitamos autorización para poder filmar un lugar que es público, y obviamente nosotros estamos a metros. Aquí se va bueno, el personal de la policía criminalística que estuvo trabajando en el lugar. Vuelvo a recalcar esta información que es muy importante. Sucedió un homicidio en nuestra ciudad. Se trata de una joven de 21 años que fue identificada como Nicole Yepes, de 21 años, del barrio San Juan. En dicho barrio sufrió un intento de asalto. En ese intento de asalto la habrían herido con arma blanca, de la cual, bueno, falleció. Aproximadamente el hecho ocurrió a las 15 horas en nuestra ciudad, en calle Ecuador, entre 12 de octubre y 9 de julio. Es algo lamentable, otro hecho que se da de inseguridad en nuestra ciudad. Esta vez se ha cobrado la vida de otra joven, Nicole Yepes, de barrio San Juan, lo volvemos a decir. Bueno, los datos que pudimos recopilar, estamos en estos momentos en la morgue porque sabemos que familiares se encuentran en este momento, ¿sí?, justamente presenciando, bueno, lo que es la autopsia. Y bueno, estamos en el pasillo aquí de la morgue del Hospital Juan Domingo Perón. A las 15 horas, o sea, la plena luz del día, ocurrió este hecho lamentable. Nosotros toda la información la estamos volcando al portal www.ciudadfm.com.ar, en donde se pueden, bueno, informar con toda la precisión, los datos que se requieren acerca de este homicidio, que ha conmocionado no solo a la familia o al barrio San Juan, sino a toda la ciudad de Tartagal. No es un hecho menor, recordemos que, bueno, es un homicidio en un intento de asalto y a plena luz del día. A las 15 horas aproximadamente, según lo que nos pudo decir los familiares, aún se trata de establecer si es que intentaron robarle la motocicleta o el teléfono celular. Es una cuestión que seguramente va a estar esclareciendo la policía o a través de un informe en la unidad regional número 4. Pero bueno, en fin, esto es una conclusión de lo que ha ocurrido y nosotros te lo contamos aquí en Ciudad FM.
Y antes de cerrar la transmisión, volvemos a recalcar esta información. Estamos en la morgue del Hospital Juan Domingo Perón, en donde, bueno, nos damos con esta información de este hecho que ha ocurrido. Falleció una joven de 21 años tras un intento de asalto, la cual, bueno, sufrió heridas de arma blanca. Aún se está estableciendo si fue por robarle la motocicleta o el celular, pero los familiares ya están aquí en el Hospital Juan Domingo Perón. A las 15 horas sucedió esto en el barrio San Juan, en la calle Ecuador, entre 9 de julio y 12 de octubre. Bueno, por lo que sabemos y recopilamos, esta información es una zona no muy, muy agradable, ¿sí? En barrio San Juan, así que bueno, nosotros estamos a la espera, quizás, no sé si de algún testimonio de algún familiar, porque obviamente estamos respetando, ¿sí?, el momento, un momento duro, porque, a ver, hay que tener en cuenta, como decíamos hace rato, no es un hecho menor, sino que es algo terrible de lo que ha sucedido en nuestra ciudad, que en un intento de asalto se hayan llevado la vida de una joven de 21 años, ¿sí?, identificada como Nicole Yepes. Bueno, ahí podemos ver que las personas que están de seguridad aquí en la morgue, obviamente no nos dejaron ingresar, entendemos, pero bueno, estamos filmando aquí desde el pasillo, que sigue siendo un lugar público, y bueno, es un hecho que ha ocurrido terrible en nuestra ciudad.